Pero, ¿qué calificaciones deja la labor realizada por el fiscal Oscar Chinchilla por más de 10 años? Estas son las reacciones. Con un mandato que duró 10 años como fiscal general, Oscar Chinchilla ha dejado muchas impresiones negativas ante la opinión política, asegurando que hasta el momento lo único que realizó Chinchilla durante su gestión fue proteger actos de corrupción. Chinchilla creó un escudo de protección a muchos que cometieron actos de corrupción. Muchos de los expedientes están archivados en el Ministerio Público y ahí participaron todos los funcionarios, desde Chinchilla hasta el fiscal adjunto y también el coordinador de fiscales. No hicieron su trabajo, fueron deficientes. Y esa deficiencia hizo que perdieran legitimidad. Así es que nosotros, la posición nuestra es que esa fiscalía está acéfala. Asimismo, para algunos analistas han calificado como la peor gestión de un fiscal el mandato de Chinchilla, ya que la línea política que él seguía lo orilló a dejar un muy mal mensaje y mala imagen para poder continuar en estos momentos que aún no se escogen nuevas autoridades. La verdad que el abogado Chinchilla como fiscal general, estando con dos periodos consecutivos, se va a ir siendo el peor fiscal de la historia de Honduras, de los 30 años, de más de 30 años de democracia que tenemos, porque realmente vimos que el fiscal general Chinchilla se aprestó y colaboró con los actos de corrupción del gobierno anterior, de la narcodictadura anterior. Realmente va a quedar en la historia y por eso, licenciado, él ahorita, él hoy por hoy cuenta con el 100% del repudio de todo el pueblo hondureño, porque realmente nunca se alineó con los intereses del pueblo hondureño, sino que se alineó con los intereses de un partido político. Según analistas, la administración de los fiscales generales y adjunto Oscar Chinchilla y Daniel Cibrián quedaron en deuda en la investigación de muertes violentas de mujeres, de periodistas, abogados y ambientalistas. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.